¿Alguien recuerda el nombre de algún asesino en serie? Aníbal. Aníbal, el caníbal. Buen ejemplo de un asesino en serie hedonista. ¿Algún otro? Dexter. El de American Psycho. El de Seven. El de Tesis. Hannah Montana. Muy bien, muy bien. Veo que todos controláis la subcultura de los asesinos en serie del cine y la televisión. Está buenísimo. Yo os voy a presentar a tres asesinos en serie de verdad. Os presento a Ted Bundy, David Berkovich y John Wayne. Hasta que fueron detenidos, secuestraron, torturaron y asesinaron a varias decenas de personas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El objetivo de este seminario es que todos seáis capaces de diagnosticar la psicopatología de un asesino en serie y, ¿por qué no?, distinguirlo si alguna vez os encontráis cara a cara con uno de ellos. 9 de cada 10 asesinos en serie son hombres blancos. Poseen un cociente intelectual muy superior a la media. En su mayoría son atractivos y pueden ser muy sociables y manipuladores. Así que, chicas, si alguno de vuestros atractivos compañeros con estas características intenta ligar, tened cuidado, podéis estar delante de un asesino en serie. Los feos y los que tenéis malas notas me debéis una cerveza en el bar. ¡Venga, venga, venga! ¡Por la banda, por la banda! ¡Cubre la banda, cubre la banda! ¡Estamos defendiendo zona! ¡Coño! ¡Mira la vedette del Teatro de la Latina! ¡Es que va mi madre! ¡Quieres salir del campo, mi barbotaré! ¡Hey, Javi! ¿Estás bien? Un asesino en serie es aquel que comete 3 crímenes en un lapso de más de 30 días y cuya motivación se basa en la gratificación psicológica que le proporciona quitar la vida a otra persona, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Los crímenes son llevados a cabo normalmente de forma similar y las víctimas a menudo comparten... Pasa y siéntate, todavía no hemos terminado. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Otro Erasmus con resaca? ¿Qué tenemos, Susana? Aquel chaval le dispararon a corta distancia. Menos de 1 metro. Un solo disparo en el pecho. La muerte fue instantánea. Este recibió 2 disparos. El primero en el abdomen. Por el orificio de entrada fue realizado a una distancia de unos 10 metros. El segundo en la frente, a 1 par de metros. Este fue el que le produjo la muerte. Jefa. Hola, Eva. ¿Los habéis identificado? Sí, sus cosas estaban en el vestuario. El chico se llama Carlos Soto y este es el entrenador del equipo de fútbol de la universidad, Rafael Santos. Aquí se estaba jugando un partido. ¿Dónde están los chicos? El decano los está reuniendo en la cafetería de la universidad. Esto parece la obra de un puto imitador de lo de Columbine. El asesino les conocía. Entró por aquella parte del campo e interrumpió el entrenamiento. No llevaba el arma visible, así que aquel chaval se acercó a él y recibió un disparo a corta distancia. Después disparó contra el entrenador. Sabía quién quería matar. Pero es posible que los demás jugadores corrieran y que el asesino no les diera. Acertó al entrenador desde aquí. Quien hizo esto es un buen tirador. Podría haber cometido una matanza si hubiera querido. ¿Quién es? Chicos, os presento a María Losada, una nueva compañera que se incorpora a nuestra unidad. Losada y yo son los inspectores Pablo Montero y Alonso Izquierdo. Y Susana Rota, nuestra forense. Eva Hernández, homicidios. ¿Cómo? Eso pasó hace 30 minutos. Dame el nombre.
Javier Durán, lo tengo. Chicos, por favor, chicos. Soy la inspectora jefe Eva Hernández. Sé que habéis vivido todos una experiencia terrible, pero necesitamos que nos ayudéis. En primer lugar, queremos hablar con todos aquellos que estuvieran en el campo de fútbol. ¿Visteis lo que ocurrió? Sí, sí, sí. ¿Alguno de vosotros llamó a emergencias? Fui yo. Muy bien. Le dijiste a la operadora que había reconocido al asesino, ¿verdad? Sí, era Javier Durán. Estudia tercero de derecho y juega con nosotros al fútbol. ¿Y sabéis dónde vive? No. Llama a Montero, que se dé prisa con la dirección de ese Javier Durán. Tiene que estar en la matrícula o en el expediente. Y que consiga una fotografía también. Chicos, la subinspectora Losados va a tomar una declaración completa. Gracias. Hola, Eva. ¿Tomás? ¿Qué estás haciendo aquí? Soy psicólogo. Estamos en la Facultad de Psicología. Creía que no te interesaba la enseñanza. Todos cambiamos. Joder, la de veces que estaba a punto de llamarte por teléfono. Tenemos su dirección. Vive en un apartamento alquilado del barrio de la universidad. No está lejos de aquí. Gracias. Adiós, Sawyer. Y mejor no me llames. Es tu primer día de trabajo, ¿verdad? ¿Quieres que te eche una mano con los alumnos? Yo les conozco. Te puedo ayudar a romper el hielo. A ver, chicos. Sí, sus padres viven en Santander, pero realmente no tenía mucho contacto con ellos. Menos mal que pudisteis escapar. Ni siquiera nos apuntó con el arma. El cadáver corresponde a un tal José Ignacio García Martín. Era el compañero de piso de Javier Durán. Su habitación es la del final del pasillo. ¿Qué? ¿Alguna idea de dónde puede estar? Nada, jefa. Natalia. ¿Cómo ha podido Javier hacer una cosa así? Cuando esta mañana abrió la puerta de nuestra aula, estaba... ¿Javier es el que ha entrado esta mañana en nuestra clase? ¿Sabes si tiene novia o sale con alguien? Ana Lomas. Está en nuestro seminario. Sí, pero esta mañana no ha venido. Llama a Eva. La próxima víctima va a ser su novia. Tenemos que averiguar quién es esta chica y dónde vive. Se llama Ana Lomas. Es estudiante de segundo curso y asiste a mi seminario. ¿Crees que tiene algo que ver? Creo que va a ser su próxima víctima. Javier disparó contra uno de sus compañeros de equipo y contra su entrenador, y ni siquiera apuntó al resto. Eso implica que había hecho una selección previa. Después se dirigió al aula donde yo estaba dando mi seminario. Abrió la puerta, buscó a alguien con la mirada, no la encontró. Cerró la puerta y se marchó. Ana ha faltado hoy a clase. Es a ella quien está buscando. No sé, es solo una suposición. A lo mejor estoy equivocado, pero merece la pena intentarlo. Esta es la dirección de Ana. Eva Hernández. Una de las testigos ha reconocido a Javier Durán. Dice que entró en su aula y que parecía buscar a una chica. ¿Tienes el nombre?
Ana Lomas. ¿Y una dirección? Sí, calle Diamela número 12. Muy bien, muchas gracias, Losada. Buen trabajo. Gracias, jefa. No responde. ¿Soy yo? ¿Qué pasa? Viene conmigo, agente. Está, tranquila. ¿Qué está haciendo él aquí? Me dijo quién sería la siguiente víctima. Unos vecinos han identificado a Javier Durán. Dicen que le han visto esta mañana pasear por la acera de enfrente. La estaba esperando. Vigilancia 24 horas, señores. Gracias. ¿Cómo está? Mejor. Veo a un par de ansiolíticos y está descansando. Voy a dejar a dos agentes aquí hasta que detengamos a Javier Durán. Después, si puedo, me paso a verla. Te lo va a agradecer. Está todavía en estado de shock. No se puede creer que su novio haya matado a dos personas. A tres. Antes de venir aquí pasamos por su apartamento. Encontramos a su compañero de piso muerto en el baño. La muerte se produjo sobre las 8 de la mañana, así que creemos que fue su primera víctima. Todos pertenecen a su círculo social más próximo. Deberíais averiguar si alguien más pertenece a su entorno. Por las pruebas que encontramos en su casa, creemos que no hay nadie más. Ana iba a ser su última víctima. ¿Y tenéis alguna idea por dónde puede estar? Pues todavía no, pero estamos en ello. María me ha dicho que... pues que has sido tú quien descubrió que Ana sería su cuarta víctima. Me alegro de haber servido de ayuda. ¿Nos tomamos un café? Claro. Te invito yo. En la comisaría. Necesito tu declaración para incluirla en el expediente. Son las cosas de Javier Durán. Revísalo todo, a ver si encuentras una pista que nos diga dónde puede estar ese hijo de puta, ¿vale? Vale. Sí, soy Montero, de homicidios. ¿Habéis identificado el arma? Ajá. Vale, muy bien. Gracias. La munición es de un 9 milímetros. Acabo de hablar con los de laboratorio y dicen que posiblemente se trate de una Versa Argentina. Ese modelo dejó de fabricarse hace años. Ajá. A Santa María le adjudican un tío que viene de la lucha antiterrorista y a nosotros, ¿a quién? A una recién salida de la academia, mis arcaditas. Pues yo creo que lo ha hecho bastante bien en su primer día. Si no hubiera sido por ella, no habríamos llegado a tiempo a casa de la chica, ¿no? La suerte del principiante. Déjala en paz. ¿Qué pasa, que te mola la novata o qué? Dime. Sí, pásamelo. Espera, espera un segundo. Sí. M9031LV. Gracias. Es el coche del asesino. ¿Me firmas aquí? Gracias. Te veo muy bien. Lo estoy. ¿Por qué te pones a la defensiva? Sawyer, no intentes manipularme. Estoy segura que esos truquitos tienen mucho éxito con tus alumnas, pero yo ya me he licenciado.
No te crees. Ya no tengo tanto éxito. Qué pena. Jefa, el comisario está a punto de bajar. Va a convocar una rueda de prensa y quiere que le informemos sobre todos los avances del caso. Ahora voy. Sawyer, tengo 3 cadáveres en el depósito y un chico armado en paradero desconocido. Tengo que trabajar. ¿Quieres que te eche una mano? Igual puedo ayudarte a encontrar una pista sobre Javier Durán. Te lo agradezco mucho, pero ese es nuestro trabajo. Muy bien. Te dejo mi número por si acaso. Adiós, Sawyer. ¿Cómo vamos? Hemos localizado el coche del sospechoso. Es un Volkswagen Golf rojo, matrícula M9031LV. Las cámaras de seguridad del aparcamiento lo grabaron a las 10:50 y salió a las 11:20. Muy bien. Las patrullas de carretera y la Guardia Civil de Tráfico tienen la descripción del coche y la matrícula. Están todas al corriente de que nuestro sospechoso es peligroso y va armado. ¿Podemos esperar nuevas víctimas? Creo que no. Podría haber cometido una matanza en la universidad de haberlo querido y no lo hizo. Encuéntrenlo lo más rápidamente posible. Estamos en ello, señor. Si necesitas ayuda, Santa María está dispuesto a echar una mano. Con el debido respeto, señor, pero todo lo que podemos hacer lo estamos haciendo ya. Tengo que dar una rueda de prensa, ¿eh? Los familiares de las víctimas están a punto de llegar. Ocúpese usted, inspectora jefe. Por supuesto. Has estado muy bien, jefa. Si dejamos que Santa María meta las narices, se queda con el caso. ¿Profesor Sawyer? Soy Patricia Vega, del diario La Nación. ¿Está usted colaborando con la policía en el caso de los asesinatos de la universidad? No exactamente. Los crímenes se han cometido en mi universidad y me han pedido una declaración. Eso es todo. He hablado con la novia de Javier Durán. Dice que usted le salvó la vida. ¿Le apetece tomar algo, profesor? No, muchas gracias. Ana, la policía piensa que Javier llevaba tiempo planificando lo que ha hecho esta mañana. ¿Tú sabes qué ha podido llevarle a hacer algo así? No lo sé. No lo sé. ¿A ti te contará cosas? ¿Sois novios? No. Ya no salíamos juntos. Lo dejamos hace unas semanas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Había cambiado. Era como si no fuera el mismo chico. Discutíamos por todo y siempre estaba enfadado. Y habló con sus profesores. Me han dicho que tuvo un bajón de notas en el último trimestre. Un día quedé con uno de sus amigos y me dijo que faltaba entrenamientos. Que en un partido casi lesionó a otro chico y que el entrenador no sabía lo que le pasaba. ¿Alguna vez fue violento contigo? No. ¿Sabes si tenía nuevos amigos y se veía con otra gente? No. Pero Carlos me contó que ya no se quedaba a tomar algo cuando salían de los partidos. Parecía que siempre tenía prisa por llegar a algún sitio. Era como si hubiera quedado con alguien. ¿Alguna novedad? Nada. Esos chicos tenían 20 años, Susana. El entrenador, una mujer y 2 hijas. Hoy he tenido que hablar yo con los padres, con las madres, con esa pobre mujer. Se supone que ya lo tenía que tener superado, ¿no? ¿Te invito a una copa? No quiero una copa. Lo que quiero es encontrar a ese chico y preguntarle qué coño anda mal en su cabeza para hacer algo así. Eso es lo que quiero. ¿Quién es Sawyer? ¿Y para qué quiere que le llames? No cotillees mis cosas. Ah, ¿que es personal? Cuéntame. Es un profesor de la Facultad de Psicología. Ha colaborado con nosotros en la investigación.
Tuvimos una relación, pero es algo del pasado. No tengo ni idea por qué quiere que le llame. Yo no tengo nada de qué hablar con él. ¿Todavía te escuece? Para nada. ¿Razón de la ruptura? Una rubia de 21 años. Izquierdo, dime. Sí, dame un segundo. En 10 minutos estoy ahí. Han encontrado el coche de Javier Durán. Venía a ver a Eva. ¿Habéis encontrado a Javier Durán? Sí. Le han encontrado hace una hora en su coche. Se ha suicidado. ¿Te encuentras bien? Down and dirty to me. You always keep me coming back for more. Why don't you stop? Buenos días. ¿Has leído la prensa esta mañana? No, no leo nunca los periódicos. ¿Quién es Thomas Sawyer? Colaboró con nosotros en la primera fase de la investigación. El artículo dice que si no hubiera sido por él, el asesino se hubiera cargado a su novia y vosotros no hubierais podido impedirlo. Identificó a la chica antes que nosotros, señor, eso es todo. He quedado como un imbécil en la rueda de prensa diciendo que gracias a la gran labor policial de mi equipo, a sus grandes dotes de investigadores, habíamos evitado una muerte más. Lo siento mucho. El director general no deja de llamarme. ¿Qué le digo? Lo siento. Pero a una inspectora jefe de mi brigada se le olvidó contarme ese pequeño detalle. Joder. ¿Has leído la prensa esta mañana? No, nunca leo los periódicos. Enhorabuena, eres un héroe. Yo no hice nada. Joder, qué manera de contar las cosas. Perdón. Eva Hernández, inspectora jefe de la policía. Germán Salazar, decano de la Facultad de Psicología. Encantado, mucho gusto. Oye, la Junta de Profesores ha decidido organizar un homenaje a favor de las víctimas. Yo iba a decir unas palabras, pero creo que sería mejor que hablaras tú a los alumnos. En estos momentos eres la persona más adecuada para darles un mensaje de ánimo. Germán, ya hablaremos de eso más tarde. Seguro que la inspectora ha venido por alguna razón. Claro, disculpa. Pues nada, soy yo. Nos vemos luego. Inspectora. ¿Tú cómo me has podido hacer algo así? ¿Qué pasa, que tu ego no estaba lo suficientemente hinchado? Esa periodista ya había hablado con Ana. Fue ella la que le contó todo lo que pasó.
Yo me limité a decirle que había colaborado con vosotros en la investigación. El titular es cosa suya. Por lo menos conseguiste un buen polvo. Ayer me fui de tu oficina preguntándome por qué un estudiante de matrícula, capitán del equipo de fútbol, sería capaz de matar a 3 personas. Eso es algo que ya no podemos averiguar. Javier Durán se pegó un tiro en la cabeza. Ya lo sé. He hablado con sus profesores, con sus amigos y con su novia. Ana y Javier lo habían dejado. Se había separado de su grupo de amigos. El entrenador le había relegado al banquillo y sus notas habían bajado. Bueno, no son razones suficientes para matar a nadie. Pero quizá estaba deprimido. El mundo se le vino encima y focalizó la causa de sus desgracias en sus víctimas. Es una buena explicación. Pero yo creo que ocurrió al revés. Javier cambió y como consecuencia perdió a su novia. Le sacaron del equipo de fútbol y su grupo de amigos se separó de él. Lo que me pregunto es qué o quién produjo ese cambio en Javier. No te sigo. No veo a ese chico planificando solo los asesinatos, sin comentárselo a nadie. Creo que hay alguien más, Eva. Hey, jefa, ¿has visto esto? Menudo gilipollas, el psicólogo. Eso ya está. Ayer, cuando hablaste con los vecinos de Ana Lomas, ¿vieron a Javier Durán solo o con alguien? Solo. Losada, ¿en la universidad alguien vio entrar o salir a Javier Durán acompañado? Pues unas chicas me dijeron que lo vieron bajar de su coche, pero no me comentaron que estuviera con nadie. Puedo volver y preguntar de nuevo si quiere. No, está bien. ¿Ocurre algo? Hola. Ya tengo el informe de la autopsia de Javier Durán. ¿Qué diligencia? Pues en esta autopsia hay 2 cosas muy curiosas. El estómago estaba lleno de cerveza y benzodiazepina. Un somnífero. O sea que se drogó para pegarse el tiro. Sí, pero los restos estaban tan disueltos que me hizo preguntarme cómo pudo sostener la pistola si tendría que haber estado cao. He llamado a los de la científica para que me mandaran fotos de la escena del crimen. Mira cómo tiene cogida el arma. Se disparó con el dedo pulgar. Ni la posición del cadáver, ni la forma en que tiene cogida el arma concuerdan con la trayectoria de la bala. Yo diría que existe la posibilidad de que este chico no se suicidara. Le disparó otra persona. Es algo que no vimos anoche cuando hicimos la primera exploración del vehículo. Pero esta mañana, con más tiempo, nos hemos dado cuenta de que hay una zona oscura. ¿Dónde? En el asiento del copiloto, mira. Por la trayectoria del disparo y la expansión de la sangre, en esta zona de aquí debería haber algún rastro. Y el caso es que está limpio. O sea que es probable que hubiera alguien dentro del coche cuando se pegó el tiro. Es probable. ¿Has sacado las huellas de las botellas de cerveza que había en el suelo junto al coche? Todavía no. Pues dales prioridad, anda. Vuestro caso no es el único de homicidios. Dales prioridad, si no va a tener que bajar mi jefa. ¿Cómo lo sabías? ¿El qué? Esta mañana entraste en la oficina preguntando si alguien acompañaba a Javier Durán. ¿Cómo sabías que había alguien más? El gilipollas del psicólogo. Jefa, creo que esto es importante. He encontrado esta fotografía en el ordenador de Javier Durán. A ver, amplíala. Ahí. Aquí. ¿Qué es eso? Eva Hernández, inspectora jefe de homicidios. ¿En qué puedo ayudarles? ¿Conoce a estos chicos? Pues no. No me suenan. Mírala otra vez, hombre. ¿No te suena este chico? Su foto aparece hoy en todos los periódicos. Ayer asesinó a 3 personas. Es el asesino ese de la universidad, ¿no? ¿Reconoces este arma? Parece una Versa argentina, vamos. Es un arma de coleccionista, totalmente legal. Sí, lo sé. Se venden con el percutor soldado. Pero hay gente que cambia la pieza con un percutor de repuesto. ¿Estás seguro de que si entro en la trastienda no me voy a encontrar percutores de repuesto? Solo queremos saber quién es este hombre. Le llaman el chileno. ¡Policía, abran la puerta! ¡Abran a la policía! Thank you.
que dejar el tabaco, Montero. Los de Rastros han encontrado huellas de dos personas distintas en las botellas de cerveza. Unas son de Javier Durán y las otras espero que sean de ese capullo. Mira, mira lo que hemos encontrado en tu casa. Son mías. Me gusta coleccionarlas. ¿Y esta otra? Ese no lo había visto en mi vida. Joder. Y si ya lo sabes todo, ¿para qué coño preguntas? ¿De qué os conocíais? Contactamos por internet. El tipo quería una pipa. Yo se la vendí. A veces voy con unos colegas a disparar a una galería. El tipo viene un par de veces y nos tomamos un par de cervezas. Eso es todo. No sé ni por qué coño me dejé hacer esta puta foto. ¿Una vez te habló de lo que pensaba hacer? Cuando lo vi en las noticias yo fui el principal sorprendido. No tenía ni puta idea que pensaba cargarse esa gente. ¿Y le vendiste algo más? La pipa, municiones, nada más. Esto también lo hemos encontrado en tu casa. 70 pastillas de benzodiazepinas. A veces me cuesta trabajo dormir. Te las venden en las farmacias con receta médica. ¿Es un delito dormir mal? Anoche encontramos a Javier Durán con un disparo en la cabeza y el estómago lleno de estas pastillas. Sabemos que Javier tuvo un cómplice. ¿Y sabes qué? Creo que ese cómplice eres tú. ¿Qué? ¿Estás loco, cabrón? No tengo ni puta idea de lo que estás diciendo. ¿Dónde estabas anoche entre las 8 y las 10 de la noche? En mi casa, solo. Mala coartada. Espera. Espera, vale. Hace 3 semanas el tipo volvió. Quería más municiones y otra pipa. 9,3 milímetros. Cuando se fueron me asomé por la ventana y pude ver que había alguien más en el coche. ¿Y cómo era? Algo mayor que él, seguro. 40 años o más. Tenía una chamarra verde militar, gorra y gafas oscuras. ¿Qué pasa? Mira esto. Las huellas coinciden con un caso del 2009. Las huellas del chileno no coinciden con las de las botellas de cerveza. No es el cómplice. Pero los de la científica han cotejado esas huellas y aparecen en otro caso de junio de 2009. ¿Y de quién son? No están identificadas. El caso es el de Salvador Fuentes. En junio de 2009 violó y asesinó a una mujer y luego se suicidó ahorcándose en su casa. Las huellas estaban por todo el dormitorio. Pero es que hay algo más. Salvador Fuentes estaba en tratamiento psicológico. ¿Sabes quién era su terapeuta? Tomás Sawyer. ¿No cotejaron las huellas no identificadas con las de Sawyer? El informe no dice nada de eso. Ya sé que encontrar una explicación a lo que ocurrió ayer parece imposible. Pero ese es nuestro trabajo. Todo tiene un porqué. El psiquiatra forense de la Universidad de Columbia, Michael Stone, estudió cientos de homicidios y luego los clasificó según el índice de maldad que había en ellos. Al darle una explicación a lo que hizo ese hijo de puta, parece que le estamos disculpando. Solo intentamos entender. ¿Pero qué hay que entender? Si ese tío era el diablo. No hace falta recurrir al diablo para entender el mal. El mal es el precio de la libertad humana. Todo eso suena muy bien, cuando las historias no te tocan de cerca.
Ojalá no os vuelva a ocurrir. Ojalá no tengáis que volver a vivir en primera persona algo tan horrible. Pero si de verdad queréis dedicaros a esto, tenéis que acostumbraros a tratar con el mal. En cualquiera de sus niveles. Desde el más leve, el que cualquiera entendería, el nivel 1 según la escala del Dr. Stone, una mujer es atacada por su esposo, se defiende con un cuchillo y lo acaba matando en legítima defensa. El nivel 6, un hombre asesina a su novia cuando descubre que ésta le estaba engañando. A este nivel pertenecen los asesinos narcisistas. Su móvil son los celos, la pasión. El nivel 15, Javier Durán. A este nivel pertenecen los que cometen varios crímenes en un periodo corto de tiempo, tras explotar en un día de furia. Estamos aquí gracias a una gran explosión. El Big Bang, el caos, la destrucción, la violencia son el origen de todas las cosas y siguen latentes en nuestra civilización. ¿Y hasta dónde llega la escala esa? Ya sé que lo que hizo ayer Javier Durán es horrible. Pero no olvidéis que ahí fuera hay gente capaz de hacer cosas aún peores. Vale, seguimos el próximo día. Muchas gracias. Ya sé que no quieres volver a verme, pero cualquiera diría lo contrario. Tienes que acompañarme a comisaría. ¿Para qué? ¿No pensarás que puedo ser un asesino? Fui yo quien te dijo que podía haber alguien más detrás de los asesinatos. Sería una estupidez importante. Sí, sería de las más grandes que has hecho. Solo trato de eliminarte como sospechoso. Establecer que la conexión es pura casualidad. ¿De qué conexión estás hablando? Al cotejar las huellas que encontramos en el coche de Javier Durán con las del archivo, encontramos una coincidencia. Con otro asesinato y posterior suicidio. En el 2009. ¿Recuerdas a Salvador Fuentes? Las mismas huellas aparecen en el dormitorio donde se ahorcó. Anoche tuve la sensación de que estaban conectados. ¿Tienes algo que contarme? Las huellas no coinciden. Eso significa que puedo marcharme. Oye. Tengo un par de horas libres. A lo mejor podemos ir a tomar algo. Espera. Espera. Es que tiene truco. Ahí está. Gracias. Soy el inspector jefe Lorenzo Santamaría. María Losada, subinspectora. Trabajo en la unidad de Hernández. ¿Acabas de incorporarte? Sí. Bueno, ayer fue mi primer día. Mi menudo bautismo. El asesino de la universidad. Un caso muy interesante, pero pensé que ya lo habíais cerrado. Me han comentado que el asesino se había suicidado. Sí, es que hemos... Bueno, Eva ha descubierto que existe una conexión entre el caso y otro de hace un par de años. Con la misma secuencia. Asesinato y suicidio. Iba a salir a comer, pero creo que ya no me da tiempo. Yo también comeré un sándwich. ¿De qué es el tuyo? Vegetal. Yo pillaré uno de atún. ¿Desde cuándo das clases en la universidad? Año y medio, más o menos. Empecé dando un seminario y después el decano me insistió mucho para que aceptara una plaza de profesor titular. No tenía nada mejor que hacer y dije que sí. ¿Y te gusta? No está mal.
Es tranquilo. Y fácil. Y aburrido. Es como pasar de delantero centro a comentarista deportivo. Otro nivel. Esa decisión tuvo que ver con lo que le pasó a tu paciente, ¿verdad? Por eso dejaste de ejercer como terapeuta. No lo supe ver, Eva. Y la culpa fue mía. Tenía que haber previsto que algo así sucedería. Que la psicopatía de Salvador no estaba controlada. Y que haría algo tan terrible como matar a aquella pobre chica. Los psicópatas son los mejores actores del mundo. Yo ahora soy médico. No tengo excusa. Joder, publiqué un ensayo clínico sobre mi paciente, defendiendo que el psicópata podría controlar sus impulsos con la terapia adecuada. Y unos meses más tarde comete el clásico acto de psicópata criminal con la mujer de la que hablaba en la sesión de terapia. Un acuerdo de humildad. Que me hacía falta, ¿verdad? Lo siento mucho, Sawyer. De verdad. Sabía qué hacer. Estaba bloqueado. Me preguntaba constantemente si estaba cometiendo un nuevo error. Me lo planteaba en cada sesión de terapia. No podía seguir así. Si ambos crímenes están conectados, significa que hay alguien en la sombra detrás de los asesinatos. ¿Es una posibilidad? Deja que colabore con la investigación. Necesito saber qué ocurrió. Necesito saber qué hice mal. ¿Qué es lo que no fui capaz de ver? Déjame que siga investigando. Si necesito tu ayuda, te llamaré. ¿Quería verme? Pasa. Santa María. Eva. Me han informado de que han encontrado una relación entre el asesino de la universidad y otro caso que hace un par de años llevó el inspector jefe Santa María. Efectivamente. Hemos encontrado una similitud de las huellas con otro caso del 2009. También asesinato y suicidio. ¿Me has ocultado información, Eva? No, señor. Teníamos una coincidencia en los dos expedientes y quería descartarla antes de ponerla en su conocimiento. ¿Sabías que el caso del 2009 era mío? Y si había alguna conexión con este, tenías que contarme. Bueno, y tú solo sabes exactamente por qué. Eso no viene al caso. Espero tu informe mañana por la mañana a primera hora. Y Santa María necesita toda la información. A partir de ahora, él se hace cargo. No, señor, el caso es nuestro. Esto no es discutible, Eva. Tiene prioridad el caso del 2009. Es una orden. Marchaos a casa. Yo prepararé el informe de Santa María. ¿Que os marchéis? Lo siento muchísimo. La culpa no es tuya, es mía. No te he prestado la suficiente atención. Cuando yo empecé, mi jefe me dijo que me pegara su trasero. Y eso fue lo que hice. Él me enseñó cómo ser policía. Yo no soy tan buena como él. No, no va a volver a pasar, de verdad. Ha sido un día duro. Mañana seguiremos haciendo nuestro trabajo. Y te quiero pegada a mi trasero. Gracias. Chicos, os invito a Santa María, ¿vale? ¿Pero qué hijo de puta eres? Lo que más me jode es que esto haya sido por una cagada de la novata. ¿Y qué más da? ¿Cómo que qué más da? Nos acaban de levantar en nuestra puta cara el mejor caso que hemos tenido en los últimos años y a ti te da lo mismo. No, no es eso, coño. Es que tú nunca has cometido un error. ¿Eh? Joder, todos hemos metido la pata alguna vez. Así se aprende. Y María también tiene que aprender. Nos ha jodido el caso. Mala suerte. Yo me voy a mi casa. A descansar.
Pues seguro que mañana tenemos un día súper duro, enfrentándonos a la muerte de una vieja o de un yonki por un par de papelinas. Adiós, ¿eh? Hola. Hola. Soy Patricia Vega. Estoy escribiendo un reportaje sobre el asesino de la universidad. Pues está muerto. Ya tienes el final. Sé que tú estás en la unidad que lleva el caso. ¿Por qué no me cuentas cómo habéis llevado la investigación? Creo que el comisario ha dado una rueda de prensa, ¿no? Pues yo no tengo nada más que añadir. Un mal día. Te invito a una cerveza. No, deja. Ya me han invitado una. Tengo bastante. Una pena. Si quieres localizarme, este es mi número de teléfono. Chao. Mantener una relación de pareja. Tú no tienes pareja, Susana. Pues si siempre estoy trabajando, ¿cómo la voy a encontrar? Siento haberte estropeado la noche. A ver, ¿qué estamos buscando? El original de un informe forense de 2009. Salvador Fuentes. Yo tendría que buscarme un novio poli. Alonso es guapo, ¿no? No tiene pareja, ¿verdad? Aquí. Dame tu opinión. Ah, mira, una nota a pie de página. El doctor Ortiz era muy aficionado a estas cosas. La muerte no fue producida por asfixia. Según los datos analizados, arroja dudas sobre la fractura del cuello que no coincide con las lesiones producidas entre las vértebras 3 y 4. Es posible que Salvador Fuentes tampoco se suicidara. El policía que llevó el caso omitió esta nota en su expediente. ¡Qué cagada! ¿Y quién fue? Santa María. Vamos a tomar una copa. Ahí viene. Un whisky y una cerveza. Siento mucho que el comisario te haya quitado el caso. Ya sabes que no hay nada personal en este asunto. He estado escribiendo tu informe, pero resulta que al revisar el caso del 2009 he encontrado una cosa que no me cuadra. A lo mejor puedo explicártelo. El cadáver presentaba un índice de alcohol que hacía imposible que se subiera una escalera y se colgara en la forma en la que lo hizo. Y además presentaba lesiones que ponen en duda que fuera un suicidio. Pero tú omitiste esa hoja de tu informe. Era un asesino y un violador. Teníamos sus huellas en el cadáver de esa chica, rastros de ADN y varios testigos le habían visto merodear por su casa. Era culpable. Correcto. Pero no investigaste la posibilidad de que tuviera un cómplice. En la habitación del asesino se encontraron huellas de otra persona que no identificamos. ¿No se te ocurrió pensar que alguien pudo haber asesinado a Fuentes y hacerlo pasar por un suicidio? ¿Me estás poniendo en duda mi profesionalidad? No, sé lo que pasó. El comisario te presionó para que cerrases el caso rápido y colgaras una medallita. Eva, no tienes muchos amigos dentro de la brigada. Diciendo estas cosas no va a subir tu nivel de popularidad. Cerraste un caso en falso. Y lo peor es que puede que ese cómplice haya actuado de nuevo en la universidad. El comisario no te va a hacer ni puñetero caso. ¿Y qué pasaría si se filtrara la prensa?
Estoy viendo los titulares. Error de la policía. 4 asesinatos que se podían haber evitado. ¿Qué quieres? El caso es tuyo de nuevo. Santa María ha renunciado. ¿Sabes por qué? No. ¿No se lo ha dicho a usted? Muy bien. Manténme informado de los resultados. ¿Necesitas algo más? Buenos días. Pasa, tengo algo que contarte. ¿Yo también? He estado revisando la documentación que guardé sobre Salvador Fuentes. En marzo de 2009 manifestó un aumento en la seguridad en sí mismo. Lo interpreté como un avance en su proceso de control motivado por la terapia. Pero con el nuevo enfoque es probable que esa seguridad se debiera a un nuevo elemento, ese cómplice que estáis buscando. Lo que quiere decir que esa persona estuvo con él varios meses planeando el asesinato de esa mujer. Eso es. ¿Y tú? ¿Qué has descubierto? Encontré el informe original del forense que realizó la autopsia de Fuentes. ¿Y? Tenía serias dudas de que fuera un suicidio. Lo mismo que con Javier Durán. Son demasiadas coincidencias. Es posible que ese cómplice sea un asesino en serie. Ahora probablemente entrará en un periodo de enfriamiento, pero no durará mucho. Y no tardará en buscar y elegir una nueva víctima. Me vuelvo a la oficina. Dame 5 minutos y voy contigo. Tienes muchas cosas que contarme. Te pondré al día por el camino. De asesor. No es que sean muy sutiles, que digamos. Ponte en algún lugar bien visible. ¿No estás hablando en serio? Si vas a colaborar con nosotros, tienes que saber que hay unas normas. Y yo tengo que saber que estás dispuesto a cumplirlas. Muy bien. Te escucho. Es muy sencillo. No eres policía. Eres un asesor externo que estás aquí para orientarnos en nuestra investigación. Tienes que ir siempre perfectamente identificado y acompañado por alguien. Y yo tengo que supervisar y aprobar cualquier decisión que quieras tomar. Te estás disfrutando, ¿verdad? Chicos, atendedme un momento, por favor. Ya le conocéis. Es Thomas Sawyer y se incorpora a nuestra unidad como asesor externo. Jane, ¿qué tal? ¿Cuál es mi mesa? Tú no tienes mesa. ¡A trabajar! De alguna forma planificó los crímenes con Salvador Fuentes y Javier Durán y después los asesinó. Este patrón me hace pensar que nos estamos enfrentando a un asesino en serie organizado, es decir, a un psicópata criminal. ¿Y por qué suponemos que es un hombre? Las mujeres matan de otra forma. Normalmente por un móvil económico y con algún tipo de veneno. Hay 3 cosas que coinciden en ambos casos. ¿Existe un plan elaborado antes de matar? Mantiene una relación con sus víctimas y trata de eliminar las pruebas de sus crímenes. Por eso hizo pasar por suicidio sus muertes. Pero entonces, ¿por qué no los mata él directamente? ¿Por qué utiliza a otros? Es verdad que no es muy común el caso de 2 sujetos asesinando juntos, pero existen precedentes. Nuestro hombre sería la personalidad dominante. Salvador y Javier serían las personalidades débiles. Es probable que las utilizara como armas ejecutoras. Entonces, ¿por dónde empezamos a buscar? Si suponemos que el crimen de Salvador Fuentes fue el primero, estamos ante un hombre de unos 40 años, muy inteligente, y que se moverá por un ambiente económico alto. Hay miles de personas que coinciden con esa descripción. ¿Algo más? Disfruta con lo que está haciendo.
Ya la ha salido bien dos veces. Habrá una tercera. Volverá a matar. La buena noticia es que a medida que su número de crímenes aumenta, entra en una fase de confianza y disminuye su nivel de atención. Entonces cometen errores. Trataremos de detenerlo antes de que cometa más errores. Hemos revisado todas las cintas de las cámaras de seguridad. Y nada, el coche no pasó por ninguno de los puntos de control. Jefa, me gustaría salir a la calle a ver si se nos ha pasado algo. Muy bien. Oye, ¿te importa que venga María conmigo? Cuatro ojos ven más que dos. Que no se despegue de tu trasero. Montero, necesito un listado completo de las llamadas de Javier Durán de los últimos 3 meses. Te pongo con ello. ¿Y tú y yo qué hacemos? Vamos a revisar el material de los dos casos. Estuviste en estupefacientes, ¿no? Un par de años en la central de Málaga. ¿Por qué lo dejaste? Me hacía falta un cambio de aires. Oye, ¿tú sabes qué le pasa a Pablo conmigo? No le hagas mucho caso. Es un buen tío. Lo que pasa es que a veces parece que el trabajo es su vida. El coche de Javier Durán tenía el depósito casi lleno. Sí. Es posible que pensara refugiarse en casa de sus padres en Santander. Había gastado muy poca gasolina, así que es posible que parara a repostar antes de terminar allí. ¿Cuántas gasolineras crees que habrá por la zona? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Qué pasa? Es una pregunta normal, ¿no? Vamos a trabajar juntos, pues es normal que sepamos estas cosas. No pienso contarte nada de mi vida personal. Eso es que estás saliendo con alguien. Ay. Sawyer. Yo sé que me voy a arrepentir de haberte traído a la investigación. ¿Pero podrías evitar que fuera el primer día? Hay muchos psicólogos a los que podrías haber llamado. No, estás en esta investigación porque eres un buen profesional y porque creo que me puedes ayudar a atrapar al asesino. Pero no voy a contarte nada de mi vida personal, ni quiero que me cuentes nada de la tuya. Yo me casé. Pero no funcionó. Ahora está en Canadá. ¿Encontró un billete para irse más lejos? Es canadiense. Vino como profesora de intercambio para un curso de especialización. Y bueno, una boda rápida. Y un divorcio también igual de rápida. Mejor para ella. Ni una broma ahora, ¿eh? Señor, quiero presentarle a Tomás. Soy él. Andrés Ramos. He oído hablar mucho de usted. Supongo que no muy bien. En su mano está cambiarlo. Eva, ¿puedo hablar contigo un momento a solas? Voy a tomar un café. ¿Estás segura de que eres la persona que necesitas para esta investigación? Señor, Tomás Sawyer es un experto en psicópatas y asesinos en serie. Estoy segura que va a aportar una visión diferente al caso y nos va a ayudar a atrapar al asesino. Espero que te des cuenta del problema que tendríamos si esto se filtra a la prensa. No habrá más filtraciones. He informado al director general sobre el caso y su colaboración en la investigación. Le he contado que la decisión ha sido tuya. Así que si algo sale mal, yo no podré estar ahí para recogerte. ¿Tenéis algo? María recordó que el coche de Javier Durán tenía el depósito casi lleno de gasolina. Nos hemos revisado todas las gasolineras de la zona. Y bingo. Lo hemos encontrado. Coincide con la descripción que nos dio el chileno. Es él.
Alfonso, ¿por qué le has dicho a Eva que fui yo quien descubrió lo de la gasolinera? Llevas un par de días duros. ¿Qué vas a dar? Te lo agradezco, pero no era necesario. No quiero colgarme medallas que no son mías. Me lo apunto. No lo volveré a hacer. Oye, ¿me esperas si tomamos algo? No puedo. ¿Otro día? Vale. Llevamos 2 días muy duros. ¿Por qué no te vas a casa a descansar, eh? Mañana con la cabeza despejada seguro que encontramos la conexión. Tiene que estar ahí. No tengo nada mejor que hacer. Ay, qué penita. ¿Quieres que tomemos algo? Te invito a cenar y hablamos del caso. Tienes el teléfono de las pizzas en el tablón. ¿Qué pasa? ¿Te está esperando alguien en casa? Lo que voy a hacer es llamar a Izquierdo para que te haga compañía. No necesito ni idea. Que no te puedes quedar aquí solo. Son las normas. No voy a hacer nada. ¿De verdad? Vale. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me pones 2 de estos? ¿Qué tal el caso de la universidad? Sabes que no puedo hablar contigo de eso. Me pueden abrir un expediente. Era para romper el hielo. Aunque tengo cierta curiosidad, no entiendo por qué, si habéis encontrado al asesino con un tiro en la cabeza, seguís revisando expedientes, haciendo detenciones y colaborando con el profesor Sawyer. Tengo mis fuentes. No tenía que haber venido. Espera. Lo siento. Nada de trabajo. Te lo juro, inspector. Estaba a punto de ser la cita más corta de mi vida. Ah, ¿esto es una cita? Está claro que no vamos a hablar de trabajo. Así que me has llamado por otra razón. ¿Para qué me has llamado, inspector? ¿Cuándo has llegado tú? Cogí el primer vuelo de la tarde. Qué bien que estés aquí. ¿Qué tal en Bruselas? Bien. El Congreso de Juristas fue muy emocionante. No, en serio, Van Dijk hizo una ponencia sobre el Tribunal de Derechos Humanos brillante. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y por qué has adelantado el vuelo? Bueno, porque pensé que quizá me necesitarías aquí. ¿Problemas en la brigada? Muchos. ¿Quieres contármelos? Oh. Quiero que me abraces así un poquito. Thank you.
¿Qué es O'Connor's? Una taberna irlandesa. Creo que voy a tomarme algo. ¿Te apuntas? ¿Qué tiene que ver con el caso? Todavía no tengo ni idea. He encontrado unas fotos de Javier en esta taberna. ¿Por qué se iría tan lejos de su barrio para tomarse unas pintas de cerveza? Metropolitano está lleno de irlandeses. Te vas a quedar fuera. Te vas a fumar un cigarrillo y vas a esperar a que llegue yo. ¿Entendido? Dejé de fumar después de lo nuestro. ¿No te lo había dicho? Sawyer, no entres. Es una orden. Pero date prisa. Está empezando a llover. ¿Me has visto cara de mascota o qué? Es tu turno, guapo. ¿Qué? ¿También me vas a tratar como si fuera tu caniche? Es costumbre de la casa. Yo te adoptaría, pero es que se me dan fatal las mascotas. El último canario que tuve se me murió a los dos días. ¿Qué quieres tomar? Un colacao. ¿Tú te has dado cuenta dónde estás? Un colacao irlandés. Es la primera vez que vienes. ¿Y a ti si te da bien recordar la cara de la gente? Solo la de los que me piden colacaos. Estoy buscando dos personas. Una de ellas es este chico. ¿Es poli o algo así? Algo así. No, soy psicólogo. ¿Te suena? Aquí entra y sale mucha gente. Debería conocerlo por alguna razón. Porque María es un gran favor, pero nada más. Estuvo aquí hace un par de noches. ¿Y viste al hombre que iba con él? No, solo pidió un par de pintas y se fue para la parte de atrás. Supongo que vendría con alguien, pero al otro no le vi. ¿Qué lo buscas? Ya estoy contigo, guapo. Una pinta de cerveza negra. ¡Está aquí! ¿Estás bien?
¡Se ha ido por ahí! Alonso, ¿qué ha pasado? Tiro al palo. Un poco más y ganamos el partido. Pero el tipo ha escapado. Joder, he salido corriendo en cuanto he recibido el aviso. ¿Cómo has llegado tú tan pronto? Yo, bueno, estaba por aquí. De acuerdo. No te lo quites. Si no, mañana tendrás un buen chichón. ¿Qué tal te encuentras? Tengo que aprender a estarme quieto. Me ahorraría bastantes problemas. Oye, ¿quién era ese tío? Eso me gustaría saber a mí. Sí, nos disculpas un momento. ¿Estás a punto? ¿A punto de qué, Sawyer? ¿De que te mataran? Oye, que estoy bien. Es un dolor de cabeza. Tampoco hay mucha diferencia entre esto y 5 buenos whiskies. ¿Estás preocupada por mí? No puedo evitarlo, Sawyer. Me preocupo. Me preocupo, claro que me preocupo. Porque si te llega a pasar algo, ¿qué es eso? Mira, da igual. Dilo. No pasa nada. Está bien. Me preocupo porque creo que me he equivocado metiéndote en el caso. Porque si ese tipo era nuestro asesino, se nos ha escapado por tu culpa. O sea, yo no voy a dejar que vuelvas a entrar en mi vida y me la vuelvas a poner patas arriba. ¿Te habrás quedado a gusto? Pues sí. Le he dicho a todo el mundo que has venido conmigo. Y esta es la última vez que vuelvo a mentir por ti. Si vuelves a desobedecer una orden, estás fuera del caso. Y me da igual que seas el mayor experto en asesinos en serie. Me busco a otro. Eva. ¿Por qué crees que huyó al verme? Sawyer, tu foto ha salido en el periódico.